Hacemos un minuto de meditación. Hacemos, recitamos el Sutra del Corazón que está en la página 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balopitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasalva, ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasalva respondió al Venerable Sariputra con estas palabras: Sariputra, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata OM GATE GATE PARA GATE PARA SAMGATE bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, en la área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasalva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras fueron ahuyentados. Y de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca esa que posible. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que los gozos estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de Mandala, que está en la página 99. सा जो शिथ

Con el deseo de que nosotros podamos alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque siendo Budas seremos capaces de guiar a todos los seres, sin excepción nuestras madres, a ese estado iluminado. Mm -hmm. Y bueno, pues ahora mismo que se la dijo, <laughs> y, bueno, y siempre nos los está diciendo, para, para el beneficio de todos los seres, todos los seres, por todos los seres vamos a trabajar para alcanzar el estado de un Buda, por ellos. Entonces, algunos puede que les cause um, que se pregunten a sí mismos a qué se refiere con esto de todos los seres uh -huh. incluso es muy probable que ni siquiera nos pueda entrar la idea de para todos los seres pues si lo planteamos de una forma general, cuando nosotros no, no, pensamos, no solo pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos en todos los demás seres, ahí uno está creando su propio bienestar. Si por el contrario uno solamente piensa para sí mismo, lo único que produce es más sufrimiento, más problemas, más situaciones no deseadas. En cambio, cuando dejamos de pensar en uno mismo y pensamos en los demás, ahí ese, solo ese pensamiento te está llevando a acumular mucha virtud. Sí. No podemos encontrar con personas que son realmente felices, y esa felicidad solo es consecuencia de pensar en el beneficio de otros. Ahora, cuando alguien está simplemente todo el tiempo inmerso en problemas y lo único que ve es problema, problema, es porque solamente se está enfocando en sí mismo. También lo podemos plantear diciendo que... Cuando uno abre su mente de una forma muy extensa, vasta, en el momento en que uno engrandece su mente, entonces acumula muchísima más virtud. Es decir, cuando una mente se abre y piensa en todos los demás seres, ahí acumula mucho más virtud. Ahora, si nosotros solo estamos pensando en los demás, trabajando para el beneficio de los demás, y nuestra prioridad es hacia los demás, imagínense... Algunos pueden llegar a pensar, bueno, ¿qué va a pasar si los demás sí mejoran, mejoran y yo me quedo atrás, si todo es para los demás? Pero eso no funciona así. Al contrario, cuando tu mente realmente está pensando en los demás y actúa pensando en los demás, eh, uno mismo es el que está avanzando y de forma muy, muy rápida. Por eso, aquellos que son realmente inteligentes y listos se dan cuenta de que pensar en los demás es lo que les va a ayudar a sí mismos.

Podemos utilizar una analogía. Imagínense que hay, que hay que cruzar, hay que llegar a una isla y no tenemos medios de transporte. Entonces, una persona que piensa en los demás significa una persona que trabaja para los demás y busca los medios, las formas de conseguir un medio de transporte lo suficientemente grande para que puedan caber todos o para que todos puedan subirse al barquito y poder llegar a su destino. Entonces, en realidad, tú también te estás subiendo al barco y no, no te estás subiendo solo, sino que vas acompañado y, en, y te llevas a todos a su destino. ¿Qué va a suceder con este tipo de acción pensando en los demás? Pues bueno, que los demás estarán contentísimos contigo, te lo van a agradecer mucho y...

Pues porque nosotros estamos dentro de la existencia cíclica y lo que queremos es salir de esta existencia cíclica. Pero no es suficiente uno mismo, sino que queremos en grupo poder, eh, eh, poder ayudar a otros a poder salir de esa existencia cíclica. Sí.

llevarlos o de salir. Mm, ahora que estamos viendo un texto y vemos el tipo de conducta que deberíamos tener, algunos pueden pensar, eso es imposible para mí, yo no puedo hacer eso, eso no, no puedo comportarme de esa forma. Y te deprimes, te, más que deprimirse es desanimarse uno mismo, no sentirse capaz. Pero eso no es verdad. Está dentro de nuestra propia naturaleza el poder alcanzar eso. Si esa capacidad para llevar a cabo todas estas acciones ya existe en cada uno de nosotros. Incluso existe en los animales, en los perros. Ellos pueden lograr alcanzar ese, ese estado porque nosotros que tenemos mejores condiciones no vamos a ser capaces. Está en nosotros. Tenemos esa capacidad, esa naturaleza de poder alcanzar ese estado iluminado. Ahora es nuestro deber tratar de potenciar esa capacidad que ya está dentro de nosotros. Entonces, para ser capaces de hacer uso de esta capacidad que llevamos en cada uno de nosotros, ¿qué tengo que hacer? O también plantearnos para que yo sea realmente feliz en esta vida y también encontrarme con la felicidad en las vidas futuras, ¿qué debo hacer? Pues simplemente limpiar nuestra conducta física, limpiar nuestra mente, limpiar nuestra palabra. Por fuera se ve muy limpia, pero si investigamos bien, nuestras acciones físicas, mentales, nuestra palabra, no lo están. No están tan limpias. <laughs> pero aún así, dentro de todas estas, dentro del de cuerpo, palabra y la mente, principalmente es la mente la que debemos de limpiar.

Si nosotros somos capaces de conocer bien cómo es que funciona esa, esa causa y ese efecto, cómo es que se dan causas y traen su consecuencia, si nosotros lo conocemos, entonces se podría decir que una persona que comprende la ley de causa y efecto, mentalmente, ya no va a experimentar. Sufrimiento. Ch'i ch'a mande u kari chung suna na. Ya, ta susu, diwa nga ma, ini juji sa. Ta ten rebu di mienpa re, suha ya ma re, samne, susu ki semna su, kia je shenki roba zhira wiyo res. Ta ju den rebu nam shi ala Porque cuando surjan problemas, una persona que comprende, que confía en la ley de causa y de efecto, de cómo todo lo que experimentamos es consecuencia de una acción, entonces cuando experimentamos problemas dice, ah, pues estos problemas es porque en el pasado yo hice una acción negativa y esas acciones negativas ahora me han madurado con, con este problema, han madurado y ya está, se acabó la historia, no Precisamente por eso ya no permite que en su mente surja preocupación, acepta que es consecuencia de sus propias acciones y que ha madurado ahora y ya está. Y eso es porque realmente confía y conoce este proceso de, de ley, causa y efecto. Si por el contrario, una persona. No lo conocen, no confían en ella, entonces, ¿qué pasa? Se empieza a preguntar, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me tiene que suceder a mí? ¿Y eso qué hace? Pues que nada más te estás angustiando más, van surgiendo diversos tipos de pensamiento y luego al final nada más te estás haciendo físicamente más daño. Mm. Ahora, si nosotros lo contemplamos como que es consecuencia de acciones que he hecho en vida pasadas, nos podemos preguntar, bueno, todo lo que experimento ahora, el 100% de lo que experimento ahora, ¿Siempre es consecuencia de lo que he hecho en vidas pasadas? La respuesta es no. no 100% de lo que experimentas no solo es consecuencia de lo que has hecho en las vidas pasadas. La mayoría de, de tus experiencias, de lo que vives, es consecuencia de tus acciones en vidas pasadas. Pero también es verdad que hay, hay acciones que nosotros realizamos en esta vida y que también podemos experimentar las consecuencias de esas acciones en esta vida. Pero cuando tú piensas, mejor te lo planteas pensando que, bueno, es consecuencia de mis acciones en vidas pasadas, es mucho mejor para ti, es lo que realmente va a ayudar a tu mente. Y por otro lado, te, cuando lo reflexionas de este modo, hace que eso se convierta en una, en una práctica del Dharma. El Dharma. Bueno, hay dos formas en que nosotros no las podemos plantear, pero el hecho de confiar en la ley de causa y efecto, pensando que es consecuencia de nuestras acciones en vidas pasadas, es lo que nos va a beneficiar. Y también darnos cuenta que si una persona se lo plantea así, entonces... Aunque tenga problemas no le va a afectar, no se va a preocupar, se da cuenta bueno es consecuencia de mis acciones y ya está. Por el contrario tenemos el problema, nos preocupamos y nos la pasamos mal y tenemos que hablar con otro y nos ponemos a llorar de todo lo que nos está pasando, nada más nos estamos angustiando. Una persona que confía en la ley de causa y efecto, su mente no se ve afectada.

ahora también dentro de nuestra sociedad de nuestra vida hay con lo que tengamos con la pareja que tengamos con el dinero que te, tengamos con el trabajo que ya tenemos hay que sentirse satisfecho es muy importante y de todo, y por eso más adelante en los versos que estamos leyendo va a aparecer, es muy importante que nosotros nos sintamos satisfechos con lo que ya tenemos. Y eso incluye la pareja, incluye el trabajo, incluye el dinero, porque si nosotros no nos sentimos satisfechos, si no estamos pensando lo que no tenemos, y, y eso nada más va incrementando, o sea, hay muchos que no tenemos y nada más estamos pensando en el futuro, no te va a ayudar. Por eso en las enseñanzas te dicen, no tengas ese tipo de mente, mejor. Si tú te sientes satisfecho con lo que ya tienes, ahí vas a encontrar mucha felicidad. Te vas, a, te vas a sentir mejor. <coughs> 노브존 마제브시 레가 마제브시 대스기요 마르스 노브존 시고 노브존 케친 그러나 노브존 메나 이네 메제 조나 노브존 시고 네 레가 치긴 레가 시고요 네 대, 마세, 내가 시국이 여름이죠. 다, 대, 마세, 더, 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 마세, 이제, 섬제, 뭐, 뭐, Esto quiere de... esto no quiere, no quiere decir que porque Todo lo que ya estás viviendo ahora es consecuencia de tus acciones en las vidas pasadas. No significa que dices bueno pues como son consecuencias de lo que he hecho en el pasado pues ahora no voy a hacer nada, no voy a trabajar, no voy a estudiar. De todo modo, todo lo que vivo es consecuencia de, de mis acciones pasadas. Esa no es la actitud porque necesitamos estudiar, estudiar es muy importante, necesitamos trabajar, necesitamos ir conforme la sociedad, es decir, hay un modo en el que se da la vida y nosotros tenemos que seguir ese camino. Necesitamos trabajar y para poder conseguir un trabajo necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar. Por eso no hay que sentirnos conformes con decir, bueno, lo que vivo ya es consecuencia de mis vidas pasadas, porque eso significa que ahora tú tienes que seguir trabajando. Y por otro lado... Cuando nosotros dejamos de tener tanto deseo y nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, nos va a ayudar. Uh -huh. En realidad, es importante que nosotros nos sintamos satisfechos con lo que tenemos porque de no ser así siempre estamos deseando más y más y, y eso no te, ha, no te hace sentir feliz Ent entre más estás pensando en lo que no tienes en lo que quisieras tener y todo eso nada más no te permite disfrutar de lo que ya tienes y, y mentalmente no estás feliz estás siempre deseoso de por qué no, has, no consigues lo que quieres o pensando en lo que te gustaría tener por eso es muy importante tener menos deseos y sentirse satisfecho con lo que ya se tiene. Pero esto no es contradictorio a decir, bueno, pues entonces no voy a hacer nada, ya con lo que tengo ya estoy bien, sino al contrario, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que um, segu seguir en la vida con la forma en que normalmente tenemos que seguir en la vida, en la sociedad, pero sin una mente que va detrás del deseo. <music> Lekha xena, Lekha la nami nazo yawar xe kaxea Lekha kibu. Hini laxia mambu kibu xena mazi jengi chi. Kaxea laxia nyung nyung, hini Lekha gale kakbo. Hini kaxea roqba zo, hini kwan do tsaabu, xip kangi yung bitriya. Tonsi la xe, 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 xe. Xe,

Y también es verdad que hay personas que les encanta su trabajo. Y no solo eso, ganan mucho dinero con un trabajo que además les encanta y se la pasan bien. Hay otros que, pues, su trabajo es más difícil y no ganan mucho dinero, pero. O en su trabajo también puede ser que, que sus compañeros de trabajo son personas que se enfadan con mucha facilidad o que son que son solo buscan hacer daño, etcétera. Si nosotros utilizamos esas esas condiciones para practicar paciencia, lo que la persona que se enfada y que nos diga a nosotros no nos va a afectar si aplicamos la paciencia, tu mente no se va a afectar y tu cuerpo pues tampoco le vas a no le, no le hacen daño, porque no estás permitiendo que tu mente se vea afectada por una persona que se enfada contigo o que te insulta o lo que sea, y eso es aplicar la paciencia. Eso es lo mejor que puedes hacer, porque imagínate que tienes un jefe que se enfada muchísimo y te, te regaña y te llama mucho la atención. Bueno, si tú practicas, te ha llamado la atención, te está dando ahí todo el discurso, te está regañando, y tú en ese momento practicas paciencia. Tratas de practicar paciencia, le tratas de mantener. Luego, la segunda vez que lo haces, de nuevo, tratar de aplicar la paciencia. La tercera vez, otra vez practicas la, la paciencia. Y luego, la próxima vez es que el jefe te, te regañe, pues no, a tu mente no le va a mover nada, tu mente no se va a ver afectada, no le va a hacer daño a tu mente. Y eso es, es porque estamos aplicando la paciencia. Al principio cuesta, pero conforme nos familiaricemos, es mucho más fácil. ¿Y qué pasa si no practicamos paciencia? Pues que el jefe nos ha regañado y nos los guardamos y lo masticamos y lo estamos recordando una y otra vez, lo cual nada más nos estamos haciendo más daño a nosotros mismos, estamos generando rencor, nos estamos haciendo daño y nada bueno puede traer de ese tipo de actitud. Por eso es mejor practicar la paciencia y eso es lo que nos dice el Dharma, las enseñanzas.

Es decir, si tenemos un jefe que siempre nos está llamando la atención, siempre nos está regañando y nosotros pues, no permitimos que nuestra mente se altere por ello, si practicamos la paciencia, ¿qué va a pasar? Pues que el jefe nos puede decir lo que sea, pero mi mente no lo va a guardar, no va a guardar ese rencor, no va a recordar esos pensamientos. Si practicas la paciencia, pues tú no te vas a enfrentar al jefe, lo cual también cuando aplicas la paciencia, al no tener ese rencor, ese odio, pues significa que físicamente no te está afectando, no te va a hacer daño, porque tienes paciencia, a ti no te puede hacer daño. Por otro lado, a ti eh, el, el hecho de que el jefe te regañe, pues ¿qué, ¿qué más da? No te hace más pobre ni más rico, no te quita... Sigues haciendo el mismo trabajo y lo más importante es que al estar aplicando la paciencia estás practicando las enseñanzas y estás haciendo que tu mente sea esté feliz, se encuentre bien, porque estás practicando la paciencia. Cuando por el contrario no practicas la paciencia y nada más significa que te lo ha dicho y lo estás pensando, recordando, solo generas más rencor

En las parejas, cuando una de las de la pareja es una persona que se enfada mucho, pero la otra tiene mucha paciencia, practica la paciencia, ¿qué va a suceder? ¿Que esa pareja va a continuar y lo va a hacer muy bien, va a estar feliz? Si otra pareja está el que se enfada y la otra parte de la pareja no tiene nada de paciencia ¿Qué pasa? Pues que siempre van a estar discutiendo y van de discusión en discusión. ¿Y realmente uno es feliz todo el tiempo discutiendo? Entonces hay que ver las ventajas que obtenemos al practicar la paciencia, las desventajas y todo el daño que nos produce el enfado. Porque el enfado lo único que hace es empeorar las cosas. A nosotros mismos nos hace infelices, pero también a los que nos rodean. Y el enfado, el enfado es que no solo es enfadarse ya, sino que el, el enfado empieza a guardar ese rencor y pensar todo lo que te ha hecho, lo que te ha dicho y nada más lo estás recordando y cada vez que lo estás dándole vuelta, una acción negativa tras otra, vas creando más acciones negativas. Mm. Y bueno, vamos a ver los versos que estamos viendo. tsāyā 다 단지 tānjī tsìndili kiwāsi wātiwā tīla tā tsōyō sōyō shōyōm shiwāsi, chima tewāsi tewāti wāt kiti ki namshāla, tīkwa shūnchūji inā pāṅ khuāndu, inu kiawā shūnchūji inā tsōyō khuāndu kiti ki namshāti wāt ini, ini lāliñi tā wārīs, inu tētās wāt chima tewa siñgāti wārīs, Y lo que nos va a decir en, el, en, en estos versos es que si tú quieres ser feliz en esta vida, practica la paciencia. Si tú quieres ser también feliz en las vidas futuras, entonces presta atención en lo que son las acciones negativas. Y las acciones virtuosas. Es decir, practica la virtud y abandona las acciones negativas. Si tú haces esto, entonces serás feliz también en las vidas futuras. Porque, ¿qué pasa si una, una persona que tiene paciencia y siempre se está riendo y sonriendo? Vale, pero no... Cuida de sus acciones. No está atento de decir no voy a hacer acciones negativas, voy a cultivar acciones virtuosas. Entonces no está creando las condiciones para que en las vidas futuras sea feliz. ¿Qué son ni mo le lu pan cha xie? La abres, ¿no va ni ni el chován bollosones? Ni tan curtim pan cha xie. Ni mo le lu pan cha xie, eso todos se abren. Ni <laughs> bueno. Y bueno, bueno, pues lo que ya hemos visto de versos anteriores es que debemos dejar a un lado y abandonar lo que son las emociones aflictivas, no dejarnos llevar por las emociones aflictivas ni por la pereza. Y también hablamos del dormir: que el dormir puede. Podemos encontrar en el estar adormecidos en el dormir muchas desventajas. Pero eso sí, ella nunca dijo que no duerman. ¿Puedes? Porque si no duermen, pues qué va a pasar, se van a morir. Porque de hecho dormir también es parte de poder cuidar de nuestro cuerpo, poder cuidar de esta vida, no, dormir también es importante. Pero ¿por qué se introdujo lo del dormir? Pues porque lo que nos hace perder mucho tiempo, desperdiciar mucho tiempo es por un lado, la pereza y por otro lado, el estar como adormecidos detrás del sueño, del dormir. Por eso es algo que no, que debemos evitar. Y por otro lado, que también se mencionó, es el oscurecimiento, esta oscuridad en la que nos podemos encontrar. Hay que tratar de eliminarla porque esta lo que hace es que a estas emociones aflictivas

Yáñi cháyá tóñbó gáyáchá ríyá sá táñda nga ránzo tí khaúchí kála táá ríyá sá. Xéñi chúba tzé, xéñi yóñda yá sá sá yóñda tí páá ngóñ, sá sá yóñda maá yá ránzo tán tá khabchikála xíwí yá ríyá sá. Tá yíná dí

Tī yōndēn yāgūrēs, tī kējī shiās nā na, tā sūsū maqāsi nā, nāmsa, ā, tī yīngirē tī, kōla kio nā tī nā shiwā rēs, nā tsā tāwa tērā wās, nā tērm tsū maasāsi xī yā rēs, sūsū maqāsi yā sū, kāsāsi yā shiwā sā nā, kōla kio nā También, bueno, estas líneas que voy, a, que voy a decir ya las ha mencionado Géxla en otras clases, pero nos ayuda mucho recordarlas. Por una parte dice, analiza tu propia mente, tu propio continuo mental. Da a conocer tus defectos. No busques los defectos de los demás. No estés atento de los defectos de los demás. Las cualidades de otros, proclámalas, dalas a conocer. Y tus propias cualidades, escóndelas. Es verdad que estas líneas, estos versos que estamos leyendo, es hablar un nivel de práctica muy alto. Pero cuando nosotros... Lo, lo leemos y lo tratamos de recordar en nuestra vida diaria, nos va a ayudar mucho. A nuestra mente le va a ayudar mucho. El, el hecho de recordar está atento de tu mente. No busques defectos en los demás. Ve sus cualidades y proclama sus cualidades. No estés proclamando tus cualidades. Mejor escóndelas y da a conocer tus defectos. Tiene un gran sentido. Y, y pensarlo así, ir actuando en la vida con esta actitud a nosotros nos va a ayudar. Sin embargo, como siempre o muchas veces, hacemos las cosas completamente al revés. Nuestras pocas cualidades las damos a conocer a todos, que se enteren cuántas cualidades tengo. Y mis defectos, pues que nos, eh, los escondemos bien. En los demás nos enfocamos más en sus defectos que en sus cualidades. Y eso no es la, la mejor de las actitudes que podemos tener, no es apropiado. ¿Por qué se dice que debemos de proclamar nuestras propias, nuestros propios defectos? Porque es mejor para nosotros. Si una persona, ah, por ejemplo, tiene una cualidad negativa, tiene, ha cometido una acción negativa y en vez de escondérsela y guardársela a sí mismo, pues. La da a conocer y dice, pues, he metido la pata, he hecho esto, esto, esto. ¿Qué pasa? Que esa acción negativa que ya cometió, al reconocerla y darla a conocer, se vuelve una acción negativa, pero más débil, con menos fuerza. Si por el contrario esa acción negativa nosotros no las escondemos y que no se entere nadie en lo que he hecho, lo único que hacemos es darle más fuerza a esa acción negativa. Por eso es bueno para nosotros proclamar nuestros defectos en vez de esconderlos. Y también... Dejar de ver defectos en los demás, porque, porque esa es la mejor forma de actuar que podemos tener. Porque cuando nos damos cuenta de, de estos, estas líneas, es decir, no, no voy a hablar de los defectos en los demás, no es bueno para mí hablar ni ver defectos en los demás, eso de, de, en cierto modo te está deteniendo a la crítica, al constante critiqueo de los demás. Ya lo estás deteniendo. Y por otra parte, Ver más cualidades en nosotros, ver sus cualidades, resaltar sus cualidades más que los defectos. También esta actitud nos ayuda porque lo que sucede es que cuando una persona que nos cae mal, muy, muy mal, y alguien nos dice, pero mira, tiene esta cualidad y, y habla bien de esa persona, ¿qué hacemos nosotros? Pues decimos, sí, sí, pero tiene estos y estos y estos defectos y estas cosas las hace muy, muy mal. Entonces nos desviamos de de las cualidades de esa persona que nos cae bien y nos enfocamos más en sus defectos. Pero si del que están hablando es de nuestro amigo, entonces, y están mencionando defectos que tiene, errores que tiene, nosotros qué hacemos? Sí, pero también tiene estas cualidades, sabe hacer esto muy bien, sabe hacer esto y lo otro. Entonces, en realidad nosotros nos estamos dividiendo entre los que nos caen bien y los que nos caen mal. Y en los que nos caen bien... Cualidades maravillosas, los que nos caen mal, muchísimos defectos. Al tratar de cambiar esa actitud, de ver cualidades en los demás y no ver sus defectos y proclamar nuestros defectos y esconder nuestras cualidades, en cierto modo también nos está ayudando para tener una actitud más ecuánime, menos divisoria de entre los que nos caen bien y los que caen mal.

en las cualidades de otros es mejor para nosotros y porque al fijarnos más en sus cualidades dejamos de ver y de buscar defectos en los demás en resumen lo que quiere decir es no busques defectos en los demás mejor enfócate en sus cualidades y cuando nos dicen Tú, en tus propias tus propios defectos darlos a conocer tus propias cualidades, virtudes, mejor escóndelas. Tiene sentido, porque cuando nosotros dejamos de proclamar nuestras cualidades, es mejor para nosotros. Y cuando damos a conocer nuestros defectos, nuestras faltas, nuestros errores, pues también hace que eso negativo pierda fuerza. ¿Sí? Uh -huh. Y luego las siguientes líneas dicen: Abandona la um, abandona el querer, querer tener regalos. Um, no. sí. Se refiere a que abandones el, el ir en busca del regalo y de los honores. Abandona el, des, el ir en busca de la fama. Medita en el amor y la compasión. Confía y básate en la mente de la bodichita. En la mente de la iluminación. De nyemba tang... Nyemba tang kudi nyemba. Kintang. Kintang chakwasaya. Pena de... Tak hakos di... King di komaso. Nagyere. Nagyere Es abandona la fama i uh, el orguyo. Nagyere <coughs> ta chakwa. Chakwa di ta hakukuruwa. dice que Dice la vamos a explicar la primera línea que dice abandona los regalos y los honores y dice que la claro que si ya te están dando un regalito no le vas a decir que no coge el regalito y ya te lo está dando si hay alguien que ya te está dando algo pues cógelo Así, está

Eso quiere decir que si tú ayudas a una persona, pero, y, y vale, la estás ayudando, pero tienes la esperanza de que con esa ayuda que le estás dando vas a recibir algo a cambio de esa persona. Esperas algo a cambio de tu ayuda, de tu servicio. Por ejemplo, dices, ah, voy a hacer esto porque esto al final me lo va a recompensar, me va a dar algo. Por ejemplo, en realidad estamos hablando, todo esto es dentro de nuestra práctica, de nuestra conducta. Entonces, unas personas que dicen, voy a meditar y si me ve meditando, pues, ¿qué va a hacer? Pues, me va a dar regalitos, va a decir, ah, qué bien lo haces, toma, toma. Y por eso lo haces, por eso meditas, por eso recitas y por eso haces cualquier tipo de práctica con la esperanza de que te va a dar un premio, un regalo a esa persona, eso no es correcto, esa es la actitud que debemos abandonar. A lo mejor queda más claro cuando pensamos en los padres, cuando ayudamos a nuestros padres, le hacemos un favor a nuestros padres, pero se lo estamos haciendo, sí, los hemos ayudado, les hemos hecho un favor, pero con la idea de que con esto me va dejar la herencia o me va a dejar un regalito o me, me lo va a premiar lo que estoy haciendo por ellos me lo va a premiar eso no es la actitud no, no debemos hacer algo con la esperanza de que vamos a recibir un regalo por parte de esa persona un reconocimiento por parte de esa persona esa es la actitud que debemos abandonar ahora si, no los, si hay un regalito que nos quieren dar pues, pues no pasa nada por cogerlo ¿no? mm. Pero no, no hacerlo con la actitud de esperar algo a cambio. Mm.

Abandona, ir en busca de los honores quiere decir también que tú ayudas a alguien, pero sabes que eso, esa ayuda que le estás dando, a lo mejor no te lo va a dar, no te lo va a devolver con un regalo, pero sabes que luego esa persona va a estar a tu disposición, que tú luego le vas a poder pedir un favor a esa persona. En realidad, lo que estamos viendo aquí es el comportamiento mahayana que debemos de desarrollar. Y eso significa que todo lo que hagamos sea únicamente pensando en beneficiar a otro, en ayudar a otro. En el momento en que esa ayuda se vea afectada por me va a traer un beneficio acá, me va, me va, me va a dar un, un regalo, o me va a dar un reconocimiento, o me va a dar... Luego yo le voy a pedir favor a esa persona. Ahí ya no lo estamos haciendo con una motivación pura. Una motivación correcta es hacerlo simplemente para beneficiar a los demás. En el momento en que esa motivación se ve contaminada, ya no es correcto. Por eso debemos de aban abandonar motivaciones erróneas. <coughs> Por ejemplo, pero no tiene nada que ver con el regalo en sí que alguien te pueda dar. De hecho, cuando se toman los votos del Bodhisattva, hay un voto que dice, si alguien te regala algo, debes cogerlo, debes aceptarlo. Entonces, no es el no aceptar un regalo, sino la motivación con la que haces algo que esperas recibir un regalo a cambio.

Y la, la siguiente línea que habíamos leído es abandona el deseo por la fama y abandona el orgullo también. Es decir, el orgullo es una emoción aflictiva que nos hace mucho daño. Por ejemplo, una, una persona que está en la escuela, un niño que está en la escuela y que tiene orgullo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que siempre va a estar pretendiendo que lo sabe y que no necesita ayuda de otro. A lo mejor no lo sabe, no tiene idea, pero debido al orgullo no pregunta, no consulta con los demás y nada más pretende que lo sabe. ¿Qué va a pasar? Pues que no va, no va a aprender y lo único es... Es que se está perdiendo la oportunidad de consultar y aprenderlo. Y eso es debido al orgullo. El orgullo no te permite desarrollar más cualidades, porque el orgullo te crees que ya lo sabes. Y aunque no lo sabes, pretendes que sí lo sabes. También otro ejemplo que podemos tener: el orgullo no hay que tenerlo ni en cuestiones de práctica, pero tampoco ni en cuestiones de nuestra vida diaria, por ejemplo, en el trabajo. Si una persona, por ejemplo, un jefe, y que tiene a su mando seis personas, pero el jefe es una persona muy orgullosa, significa que no va a consultar con las otras seis personas, no les va a preguntar nada, porque él se cree que lo sabe todo. Entonces, aunque a lo mejor las personas que trabajan para él tienen muy buenas ideas y quieren compartírsela, él como... Su orgullo le impide aceptar ideas nuevas, aceptar un consejo de otro, entonces nada más lo va a ir rechazando. Y entonces no va a haber realmente un avance con un jefe de este estilo. Si, un, si el jefe no tiene orgullo, ¿qué va a pasar? Pues que consulta con sus, con sus empleados, les pregunta, acepta ideas, los escucha y por lo tanto hay un mejor ambiente de trabajo y avanza mejor. El orgullo es... Un, algo muy, muy negativo porque no permite que la persona aumente en sus cualidades, sus conocimientos. Y se utiliza una analogía. Es como una piedra dura, el orgullo es como una piedra dura, que aunque por más que le pongas agua por encima, por dentro no va a entrar, siempre se le va a salir. Entonces, por más cualidades y conocimiento que pueda obtener, el orgullo no le permite aceptarlo. ¿Mm?

También dice, abandona la fama. Abandona querer tener fama. Es decir, una persona que lo único que busca es la fama, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a decir, bueno, voy a ayudar a estos, les voy a ayudar, porque así voy a tener el reconocimiento de los demás, me voy a hacer una buena reputación, voy a tener una buena fama. O voy a practicar generosidad y así ven que bueno soy, qué generoso soy. Y solo lo haces por tener ese reconocimiento, esa fama. Entonces no, no es la actitud correcta. Especialmente hacer algo solo por tener fama y reconocimiento no es algo que va de acuerdo a la práctica del Dharma, hasta el camino espiritual. No es correcto. Mm. Y luego las siguientes dos líneas dicen, pues medita en el amor, la compasión y confía en la mente de la iluminación, la bodichita. Entonces, primero, ¿a qué se refiere amor y a qué se refiere compasión? Uh -huh.

Pero en realidad, en general, cuando hablamos del amor y la compasión, es algo que también incluso los animales tienen y lo vemos cuando un animalito tiene a su cría con con qué cariño, con qué cuidado lo protege, lo cuida, incluso se sacrifica por su propia cría, le da de comer aunque él se sacrifique de ese alimento, lo hace por ese gran amor y compasión a su cría. Y no, eso con los animales, pero también los humanos. Los padres quieren muchísimo a sus hijos y lo ven como un objeto al que le tienen mucho amor, mucho cariño, mucha compasión. Pero cuando ahora estamos hablando de meditar en el amor y la compasión, se refiere a meditar en el, la gran compasión y en el gran amor. Y para esto hay una historia tibetana que se la, la quiere compartir con nosotros. Ajá.

Por ejemplo, nos podemos encontrar casos en los cuales cuando se trata de tu propio hijo lo ves como la maravilla, lo mejor. Y la historia es de una persona que tiene su... Los dos tienen campo, propiedades. Los dos son... Trabajan en el campo. Pero la envidia nos hace ver el campo del otro mejor que la tuya. Y dice, a este le va mejor, a este le va mejor. Y a lo mejor por la envidia lo ves, a lo mejor tienen más condiciones pero la envidia te hace ver mejor el, el otro y la envidia más que nada la envidia lo que hace es no te gusta que la, la posibilidad de que otra persona esté mejor que tú y entonces aunque a lo mejor tu hijo es malísimo malísimo malísimo, malísimo y el del otro es mucho mejor y dice no el mío es el mejor el mío es el que hace siempre defiendes lo tuyo como lo mejor cuando a lo mejor no lo es tanto pero es por la envidia Así es. Eso es Y eso, claro Eso de defenderlo también es por amor Y compasión, pero no es el amor y compasión Del que estamos hablando ahora Porque en general A los hijos A los hijos Pues se les quiere mucho Se les tiene amor

que estudia que escucha a sus padres que es un excelente hijo pues qué va a pasar pues que los papás lo van a querer muchísimo muchísimo a ese hijo hay un gran amor hacia ese hijo que hace las cosas perfectas ¿Sí? 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 Pero si luego resulta que este hijo cambia por completo, resulta que se droga, no regresa a casa, no escucha a los padres, está muy mal. Y si el amor que tienen los padres hacia ese hijo, a pesar de que el hijo se ha descarriado, su amor no ha cambiado nada desde cuando era perfecto, ahora que es malísimo, su amor se queda intacto, entonces estamos hablando de un amor libre de apego. Pero en el momento en que ese amor se va a afectar, digo, Ay, no, no me cuesta trabajo quererlo tanto, hay algo que se te ha movido a los padres dentro de ellos, es porque ese amor estaba mezclado con apego. Entonces, de riesgo, de riesgo. Mejor, un poquito de apego estaba ahí mezclado. <laughs> Entonces, que se la pregunta? Para que podamos generar amor y compasión antes, ¿qué se tuvo que haber hecho? Uh, sí, como uh, Carolina. Sí, tú estabas cuando Geshe-la dio la, el texto de los siete puntos de adiestramiento uh, mental. Ahí lo habló. Uh. Ya, no Para que se genere el amor y la compasión antes que se ha generado o antes que se tiene que hacer. Mm. Bueno, ¿no? Chanchusem. Chanchusem, yo <laughs> De hecho, la bodichita es consecuencia del amor y la compasión. Ya, Rabba. <gülüyor> <gülüyor> Ale, de pues, um, Tañomsa. Oh. Vale, ecuanimidad primero. Después de ecuanimidad, <laughs> <no más. no gülüyor> de su bondad hacia nosotros. A en Chimboré. Trenso. Trenso. Surge un sentimiento de querer Muy bien. Ah, bueno, lo repito. Entonces, para que podamos generar amor y compasión, primero ecuanimidad y después reconocer a todos los seres como nuestras madres eh, reconocer la bondad de nuestras madres devol querer devolver esa bondad y eso trae como consecuencia el amor y la compasión. Uh -huh. Y se deben de dar en ese orden que se ha mencionado. Eso va a traer como consecuencia amor y compasión. Ahí ya no hay un orden. Algunos primero generan la compasión y después el amor. Otros primero el amor y después la compasión. Eh, Entonces, antes de... Esta es una pregunta para José. Antes de meditar en el amor y la compasión, como dice en este verso, tenemos que meditar en la en reconocer a todos los seres como nuestras madres. el orden Que si sí, para meditar en el amor y en la compasión tienes que meditar en reconocer a todos los seres como tus madres. Ah, creo que no. su no. ¿Cómo cómo está eso? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se tendría que ser? <nuevo> no sé cómo está, pero que, eh, creo que es algo vez. Bueno, no sé, a lo mejor me lo invento yo. Sí. ¿Sí? Sí. El amor y la compasión no es solo, eh, digamos. El amor, no es solo, eh, digamos lo va a decir que Si

y luego, pues, reconocer a todos los seres como nuestras madres, reconocer su bondad y, y devolver su bondad. L luego de, se genera el amor, la compasión, y eso trae como consecuencia la mente que se determina a trabajar, alcanzar ello, y eso trae como consecuencia la mente de la bodichita. Ahora, la pregunta fue, ¿se puede meditar en el amor y en la compasión sin necesariamente reconocer a todos los seres como... Nuestras madres, sí, con el otro método de intercambiarse uno por los demás. Si tú utilizas el método de intercambiarse uno por los demás, primero tienes que establecer ese estado de ecuanimidad. Y una vez con esa base de ecuanimidad, entonces te intercambias uno por los demás, ver a los demás más importante que uno mismo. Y ahí estás meditando en el amor y la compasión. Lo que sí nunca debe de faltar es haber generado. Ese primer paso que es el estado de ecuanimidad, mm. y entonces ya se medita en el amor, la compasión. Mm -hmm. Entonces, se, eh, el, el, el amor se refiere a dar a todos que todos se encuentren con con la felicidad y el bienestar. La compasión se refiere a querer liberarlos del sufrimiento. Entonces, su objetivo son eso, o darle bienestar y felicidad, eso es amor, o liberarlos del sufrimiento, eso es compasión. Ahora, ¿qué es la pregunta? Entonces, ¿para alcanzar la mente de la bodichita se necesita algo más? Nicole, la pregunta más clara dice: para una vez que uno ha generado el amor y la compasión, ya se obtiene la mente de la bolchita, o en medio todavía hay otro paso que dar. Ay, tu chik ah, chik, chik y parun tu chic yoreza. Ah. Chic tu yorbes. Hay algo en medio entonces. Sí, mng lo grueso. Y In, eso el que está en medio cómo se llama? Insi Lo puedes decir en inglés si quieres. <risa> 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 en inglés. Ya. Yeah. José. Mng grueso. Ah no. José? Mm, mm. Sí, qué es lo que cómo ah, dice, se llamaría? Lo ha dicho Rafa, la determinación. La sansa. Mm.

no sé qué son esas señas Steve no pero lo he, lo he repetido la mente la mente de la respuesta es la determinación y aquí habla Rocheza entonces ahora qué se la dice cuando uno genera esa mente que desea liberar a, todos los, liberar a los seres del sufrimiento, eso es compasión. Cuando uno genera esa mente observando a los seres y queriéndoles dar toda la felicidad, todo el bienestar, eso es amor. Ahora, eso es amor y compasión, pero para, para antes de generar la bodichita, una vez que se ha generado ese deseo por darles, la felicidad ese deseo por liberarlos del sufrimiento surge otro, otra actitud otra mente que es la que dice yo yo lo voy a hacer yo voy a trabajar para liberar a los seres del sufrimiento y para darles toda la felicidad que buscan yo lo voy a hacer te determinas a ti mismo a tomar esa responsabilidad en tus manos y eso trae como consecuencia generar la mente de la bonita

en darle tantas cosas buenas, como si es tu enemigo que te ha hecho tanto daño, que solo está ahí molestándote, ¿cómo puedes cambiar la actitud hacia ese enemigo? Tu actitud, tu forma de ver a ese enemigo. Y es aquí cuando Shantideva nos pone una analogía de cómo nuestra mente sí es realmente capaz de transformarse de una forma tan radical. Por ejemplo, Imagínate que hay una persona, esto lo dice Shanti hay una persona que solo escuchar su nombre te hace temblar, te da miedo, un terror total. Pero luego vas conociendo a esa persona y resulta que se vuelven íntimos amigos. Tan amigos que por la mañana cuando se toman su té tienen que tomar de la misma taza. Que si no lo no toma de la misma taza no está contento. Entonces ha cambiado su mente. Es, pues, es un ejemplo. Para darnos cuenta de que la mente puede cambiar completamente. Claro, aquí es con algo pues es algo aparentemente muy, 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 sin importancia. Pero significa que nuestra mente tiene esa gran flexibilidad de poder transformarse, de cambiar completamente, de tener una perspectiva completamente diferente. 가게 지그지 chigi nangake yo ma rwa. Taay shuun nirabachaya suu kaabaraya sananay, inay robaatay maayana majiiwa shaagay dhuwaas, taay simi nyumum shaagay kumbaraya saay, inay tinday raya saay. Taay gaya shaagay kumbaray, thaydaa jyaangay inay thayyaa ma raya saay, donzu yoyaa mintoosamino tinday tindyoo yaa ma raya saay, inay jaasaychi muxiwaalaagay inay tinday Si yo me engancho, me voy a <laughs> llevar a Marichia, y ahora está, ya en Yolo, todas son un sabazar en la guerra, son un sentida, y no me voy a llevar a la guerra, y no me voy a llevar a la guerra, y no me voy a llevar a la guerra. Es por ejemplo, imagínate que hay una persona pues que la has visto una vez y no tienes ninguna relación con esa persona, entonces no hay nada, una sensación especial. Cuando ves a esa persona, porque es un extraño para ti. Pero luego resulta que convives más con esa persona, te relacionas más con esa persona y surge un cariño por esa persona. Entonces, llega un momento en el cual, si esa persona no estás, te pones triste. Y en realidad, lo único que ha cambiado es tu, tu percepción hacia esa persona, tu mente es la que ha cambiado. Y bueno, este ejemplo es en relación. Todavía con las emociones aflictivas. No nos hemos liberado de las emociones aflictivas. Pero aún con emociones aflictivas, tu mente es capaz de cambiar. Ahora, imagínate, si lo que estamos haciendo es cambiarla, pero hacia acciones virtuosas, mejorarla hacia la virtud, entonces todavía mucho mejor. Y el cambio es todavía más fuerte, más, más duradero. Esto es lo que dice Shantideva. Shantideva tiene un verso también que dice: No hay nada que no se pueda conseguir a través de la familiarización. Es decir, si tú te familiarizas con algo una y otra vez constantemente, llega un momento en que tu mente comienza a cambiar y comienza a percibirlo como tú estás queriendo. Y no hay ningún logro que nosotros no podamos alcanzar a través de la familiarización. Y claro, ahora, el que nos tardemos más o menos en conseguirlo, eso ya depende de los méritos, de las virtudes que cada uno haya cultivado. Si una persona ha creado muchísima virtud, ese cambio se va a dar más rápido. Ahora, si no hemos acumulado tanto, pues puede que a lo mejor en esta vida no lograremos el cambio radical, pero por lo menos estamos ya dirigiéndonos a transformar nuestra mente. ¿Sí? 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 <laughs> Hoy, que se la le quiere hacer una pregunta a Antonio. Y luego, la siguiente línea decía, confía en la mente de la iluminación, la bodichita. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Chanchu Vale, más fácil la pregunta. ¿Qué es la mente de la bodichita?

A, a decir, bueno, tengo que beneficiar a todos los seres, tengo que llevar a todos los seres a ese estado iluminado y para ello pues tengo que alcanzar yo el estado de un Buda. Entonces dices, deseo, voy a trabajar para alcanzar el estado de un Buda para así ser capaz de guiar a todos estos seres a ese estado iluminado. Tú te das cuenta que ahora en tu mente, pues todavía no puedes hacerlo, porque todavía en tu mente, pues hay muchas emociones aflictivas. Por ejemplo, si ves algo muy bonito, inmediatamente se genera el apego. Si ves a alguien que te cae fatal, ya empieza a generarse el enfado, la molestia. Entonces dice, con este tipo, con esta mente llena de emociones aflictivas, no voy a llegar a ningún lado y no voy a llevar a, na a los demás a ningún lado. Por eso yo tengo que trabajar con mi mente y tengo que alcanzar el estado de un Buda para así poder guiar a todos los seres a ese estado iluminado. Y eso es la mente de la bodichita. Es cuando generas la mente de la bodichita

Inmersos en mí mismo, pensando en uno mismo. Entonces, si uno realmente quiere alcanzar esta mente de la bodichita, tiene que cambiar su perspectiva completamente. Dejar de verse a uno mismo, incluso uno mismo como ni tomarse en cuenta, y solo enfocarse en los demás. Pensar en los demás, completamente en los demás. Esto, como dice Shantideva. No hay mucho que decir, simplemente observa. Una los, le llama, los infantiles solo piensan en sí mismos y los, los, los que y, y los infantiles solo piensan en sí mismos y esto trae como consecuencia, pues todo lo que no desean, todo el malestar, todos los problemas es consecuencia por una de una actitud infantil que significa que solo está pensando en sí mismo. Mientras aquellos que ya están más allá, aquellos que están más avanzados son los que están pensando únicamente en los demás. Y cuando tú desarrollas esa actitud de pensar solamente en los demás y trabajar solo para los demás, trae como consecuencia el estado perfecto de un Buda. Alcanzar el estado de un Buda libre, completo de error, con todas las cualidades. Exaltadas, desarrolladas al máximo y es un estado de bienestar y felicidad. Así que los que piensan en los demás alcanzan el estado último de felicidad. Los que piensan solo en sí mismos, los infantiles que piensan solo en sí mismos, solo están creándose a sí mismos más conflictos y problemas. <risa> <¿Sí>? <risa> <risa> Incluso cuando con este tipo de actitud uno hace algo aunque sea muy pequeñito.

que eh, se la está poniendo un ejemplo imagínense un pueblo pequeñito pequeñito donde hay muy pocas personas si en ese pueblo hay una persona que tiene muy buen corazón que todo lo que hace siempre pensando en los demás poder ayudarles y ayuda a uno y ayuda a otro pues como consecuencia de ese corazón, de esa mente tan bondadosa, pues le va a caer bien a, a la mayoría del pueblo, le va, le va a gustar su compañía, están contentos con él porque es una persona bondadosa. De hecho, uno de los beneficios de generar un buen corazón es que vas a tener gente a tu alrededor que, que les caes bien, que están contentos contigo y que buscan tu compañía. Ahora, si por el contrario, una persona del pueblo es una persona muy envidiosa.